¿Quién dijo que las segundas partes nunca fueron buenas? Eso es porque no conocían a Rockstar Games. Este juego en las últimas semanas ha sido valorado como el juego más importante de la generación y como uno de los top 5 de la historia, lo que se dice pronto. Por muchas cosas eso es cierto, por alguna que otra no lo es, pero es un título tan originalmente atractivo que su grandeza no tiene límites. Se ha quedado cerca de ser el juego del siglo. En Red Dead Redemption 2 encarnamos a Arthur Morgan, uno de los personajes de una banda de fugitivos forasteros del salvaje oeste que están dirigidos por Dutch. Como ellos se definen, al estar al final de la época del salvaje oeste son las piedras finales de una etapa de robos, asaltos y delitos por la vieja América en la que van a tener que desenvolverse para algunos de ellos intentar empezar de cero. Este juego hace precisamente esto, expresarte en singulares misiones al estilo Rockstar lo peligrosa, avariciosa y extensa que era toda esta época, y al traducir esto a un videojuego da una explosiva combinación que finaliza en diversión por todos lados. Nótese que aunque todo esto parezca muy bueno y dinámico, el título es tan extenso que por estadística alguna misión se tenía que repetir, y eso pasa en numerosas ocasiones como ya ha reportado más de una persona. Muchas misiones se repiten, eso es algo negativo, pero luego tienes otras tan significativas que te olvidas de ello y te dejas llevar para disfrutar. Sin embargo, cualquier persona que se haya jugado al primer juego le tiene un afecto especial a uno de los personajes que integran al segundo, a John Marston, ese bueno e insaciable personaje con mujer e hijo que se echa en falta en varias ocasiones. Lo que quiero expresar es que tanto a mí como a muchos jugadores por lo que he visto nos gustaba bastante más la personalidad y la jugabilidad en la visión de John Marston que la de Arthur Morgan. No digo que en absoluto sea una mala interpretación y que sea un mal personaje este del Red Dead Redemption 2, no, pero ese factor nostálgico de la primera edición deja tan alto el nivel que es difícil no decantarse por John Marston. John Marston. It's good to see you. El tiempo pasa y aunque al principio te cuesta engancharte a una historia que quizás tiene demasiadas misiones tutoriales, cuando vas entrando en la trama de Arthur y la banda, lo que tienen que hacer, las misiones y de lo que dependen, cada misión te va enganchando más y más. Ves que hay problemas y soluciones y esto te lleva dando vueltas a un extenso mapa disfrutando de este portentoso motor gráfico de Rage que tiene Rockstar Games que da gusto. En resumen y para evitarnos spoilers, yo creo que la historia es buena, pero que la comenzaron quizás en el peor momento del juego y con el tiempo te va interesando muchísimo, pero al principio te cuesta bastante, hasta ser una historia que compacta la primera entrega y la segunda de una manera sublime. Y por cosas como estas, es a lo que me refiero. Entonces, esto decanta por un sinfín de misiones que generan alrededor de 60 horas de gameplay al que no estás acostumbrado. Quiero decir, es diferente. Este juego tiene personalidad. No es una pobre trama de buenos y malos. Aquí se ve una evolución de personajes. Arthur se raya, no sabe si está a gusto con su vida o quiere cambiar. Los demás de la banda parecidos. Al fin y al cabo es un juego con una temática del oeste. No un sandbox que tiene un árbol de habilidades y una interfaz lamentable a lo Assassin's Creed. Bueno, a ver, no lo digo muy alto quizás, pero pocos juegos de esta temática hay. Y no olvidemos que está hecho por los dioses de Rockstar. No vas a encontrar ningún juego con tanta personalidad como este. No vas a encontrar ningún juego del oeste que esté tan bien hecho, y no vas a encontrar ningún juego de época que tenga tanto potencial como lo tiene este. En eso, es el mejor de la historia. Es probable que esto sea uno de los factores en los que más influye la opinión personal, y fijaos si le doy importancia que le dedico un desglose entero.
pero el juego es muy lento, en todo, en hacer las animaciones, en expresar las cosas y sobre todo, como decíamos antes, en avanzar la historia. Como me comentaba un amigo hace no demasiado, a la propia historia le cuesta hacerse interesante, pero eso es cosa de cada uno, el juego está hecho así, precisamente para disfrutar con tranquilidad de todo. Pero esa tranquilidad para jugadores rápidos como yo no es precisamente buena. Vete preparando el dinero para comprar mandos porque vas a quemar el botón X, ya que cuesta muchísimo muchas veces que los personajes avancen y vayan con fluidez. Las cuidadas y realistas animaciones son lentísimas, pero ya es a gusto de cada jugador. A mí esto no es que me guste del todo, pero comprendo que Rockstar lo haya querido hacer así para que todo el mundo disfrute, que vaya tranquilo, se relaje y entienda que esto es un juego diferente y que disfrute de él al máximo. En torno a todo este tema, se comprende la jugabilidad del juego. There they are. Who steals a goddamn boy? I'm gonna let fly at those sons of bitches. Gone. I need you to stay calm. Get down here now, you inbred trash! What the hell do you want? Well, let me have a rule and a saw and a board and I'll cut it. Muchos de los que llevamos tiempo jugando los títulos de Rockstar Games siempre hemos notado dos cosas en sus juegos, o desesperación o confort en las entregas, y en esta es una combinación de ambas. Es difícil de expresar lo reconfortante que es disparar en este juego. Recuerdo que esa fue una de las primeras cosas que noté jugándolo. Si tú miras otros juegos de historias, los Watch Dogs, los Killzones, los Battlefields y un sinfín más de juegos, ahí hacerse bajas es algo natural, algo normal que no desprende demasiada curiosidad. Sin embargo, aquí no sé si es por sus ultra mega físicas hipercuidadas o porque es el salvaje oeste con armas antiguas con las que no puedes ensañarte tanto y tienes balas limitadas, no puedes estar todo el día disparando porque vienen a por ti, tienes recompensas y todo eso, pero es realmente entretenido asaltar y realizar tiroteos en este juego porque están cuidados al detalle. No son las oleadas de Call of Duty, ni la pésima inteligencia artificial de Mafia 3. Es ese red eye de este juego que hace cada tiroteo una escena diferente, en el que notas por qué han pasado 8 años de una entrega a otra, y por qué esta gente prefiere pulir un juego hasta el último píxel antes de sacarlo, a diferencia de otras compañías que sacan juegos incompletos. Y lo mismo pasa con las peleas, puedes estar 100 horas seguidas explorando el vasto mapa y meterte en líos con todos sus NPCs en cada pelea, que vas a disfrutar en cada una de cómo se le queda la cara al rival, cómo le afectan los golpes, cómo se notan las partículas y cómo funciona todo. Qué físicas, qué detalles y qué buen trabajo Rockstar en los enfrentamientos, en las peleas y en este tipo de detalles. Brutal. This is the end, beautiful friend. Creo que hablar de esto en un par de minutos es que es injusto, porque está tan brutalmente cuidado, como es algo que no se puede describir con palabras. Disfrutemos de los mejores gráficos y la mejor ambientación que se ha hecho en la historia de los videojuegos. Of everything that stands the end, no safety or surprise the end. I'll never look into your eyes again. Es eso, es la mejor ambientación de la historia de los videojuegos. Una de las cosas que caracterizan a Rockstar Games es que sea la época que sea, siempre dan ganas de jugar a sus juegos, y por detalles como las pantallas de carga al acceder al juego es conocida. Las imágenes que salen en este título recuerdan a las imágenes de aquel GTA 4 de 2008, unas intros buenas, potentes y diferentes. Y luego, haciendo menús, hace lo que tiene que hacer, dos botones, ya está, nada más. ¿Para qué marear al jugador como los Gran Turismo o los juegos que tienes interfaces horribles? Un menú sencillo es lo necesario y lo único que necesitas. Y como decía Nike Jakey, mira esta pantalla, solo el minimapa y punto y final. Mira qué limpio y sencillo es todo.
Esta tontería de realmente coger las cosas y que el personaje haga una animación diferente es curioso y lleva un trabajo detrás que me está dando pereza solo de pensar. Que luego cuando vayas a cazar a cualquier tipo de animal de tantísimas especies que hay, que al despellejarlo haga una animación quitando la piel y el cuerpo se quede en el suelo, que cuando pases cerca de los árboles que estén nevados y se caiga la nieve de ellos, o que si vas por la noche con un candil por la calle, se iluminen las partículas de nieve. Eso es despiadado. Hay pocos juegos en los que te interese explorar una zona del mapa de misiones secundarias, a por armas especiales y cosas del estilo. Pero por algo este juego vendió 700 millones de dólares en 3 días y casi 20 millones de copias la primera semana, batiendo los récords y siendo casi el juego más vendido de todas las consolas. Pero bueno, ya sabéis cómo son en Rockstar. Un factor relativamente negativo es la primera persona. Es muy bonita, pero es muy, muy difícil de controlar. Le pasaba lo mismo a GTA V cuando se implementó, y para conducir coches y todo lo demás pues estaba bien. Quedaba bonita para un rato, y para hacer un par de animaciones, si acaso algún screenshot, una foto o lo que sea. Pero al igual que en este, sería insufrible jugar el juego entero así porque el juego está hecho para jugarse en persona. Es súper difícil y no está al alcance de muchos poner varias opciones. Que hayan puesto las dos dice mucho de Rockstar, pero en serio, no han acertado de nuevo con esta primera persona. Es muy difícil de controlar, en mi opinión. Where you been? I once was standing tall. Now I feel my back against the wall. Stand unshaken. I miss the crash of the world. Stand unshaken. Otro punto es el tema del mapa. Siempre que se suelen hacer segundas partes, las desarrolladoras tienen un problema grave al hacer los mapas. La suelen liar, suelen hacer un quiero y no puedo. Un ejemplo son los Far Cry, en el que algunas entregas han sido buenos y en otros han hecho mapas reciclados que son aburridamente monótonos. Pero aquí llega Rockstar y te dice: no solo vas a tener el mismo mapa del primer juego con el triple de detalle por píxel, sino que te voy a quintuplicar el tamaño de este para que las inmensas horas de exploración te resulten increíblemente atractivas. Cada piedra del mapa está minuciosamente pincelada, detallada, y eso desemboca en la mejor exploración de un mundo de esta época que está vivo. Es un trabajo magistral lo que han hecho con este mundo, que como digo ya no solo está vivo, sino que te sumerge en horas y horas de exploración. Porque por mucho que dijesen de los Watch Dogs que la ciudad estaba viva y todo eso, vale, puede ser, pero al fin y al cabo son NPCs que tienen una inteligencia artificial muy mala, y sin embargo si te vas a este Red Dead Redemption 2, puedes interactuar con cada uno de los personajes. No sé si es verdad eso que oí, que contrataron a 1000 actores diferentes para meterlos en el juego, y me lo creería, porque cada uno es diferente, cada uno tiene una voz diferente, cada uno tiene su diálogo y puedes interactuar cada uno de ellos. Esa tontería de darle al L2 para poder interactuar es algo tan sencillo que no he visto en otro juego y que resulta tan bueno, y es una tontería, pero es una buena forma de interactuar que no tienen otros juegos, véase los Fallout o véase cualquier otro. Pero claro, podíamos pasarnos horas y horas comentando cada detalle que ha puesto este juego en el fuego, en los cientos de actores reales, como decía, que introdujeron en el juego, en las decenas de especies de animales que hay, en las armas, el clima, las conversaciones, los secretos y los easter eggs, los inexorables lugares del juego. Pero es que es más fácil resumirlo en que es uno de los juegos que marcan la historia y que hay que probar si te gusta este mundo. En ningún otro juego te da tanta satisfacción acariciar animales o contemplar el paisaje. A ver, que luego ves estos bugs que la gente comparte por Twitter, o la cantidad de brutal de hostias que te das con el caballo y se te quita un poquito esa magia y se sustituye por comedia. O ves el vídeo de Rubius y te pasa lo mismo. Pero eso es lo bonito del juego, que no sabes por dónde te va a sorprender. En serio, es un juego muy bueno. Si nos pusiésemos a comentar el sonido y la música, no habría más que decir que lo han cumplido. Las armas tienen potencia acústica, algo que le falta a muchos juegos, y la banda sonora está muy bien escogida, aunque es difícil olvidarse de la perfecta banda sonora de la primera entrega. Y hablando de la primera entrega, a rasgos definitivos, ¿qué juego es mejor? ¿El Red Dead Redemption 1 o el 2? Luis was a good thief. That you was. Get out of here. Thank you.
pues eso es una decisión muy difícil, que tenéis que poner en comentarios, pero yo solo digo que por nostalgia ganaría el 1. Me gusta demasiado John Marston, pero por todo en conjunto y por la cantidad de tecnología y todo lo que han metido en este juego, es que es demasiado difícil de elegir. Fijaos si es difícil de elegir que los dos diferentes vídeos de estos dos juegos que he hecho se llaman igual, las cosas como son. Son dos juegazos, que si el Red Dead Redemption 1 fue el mejor juego de Xbox 360, es muy probable que este Red Dead Redemption 2 sea el mejor de toda esta generación. I see clearly that your world is not a world from which one can escape. Habrá alguien que seguro, después de todo esto, se pregunte si merece la pena pillarse el juego. Y la respuesta es bastante obvia. Este juego es uno imprescindible. Sin duda, la piedra principal de Rockstar, uno de los mejores juegos que ha hecho, uno de los mejores de la historia, uno que tiene carácter y personalidad, que flojea en varios aspectos y que a mí no me gusta la lentitud que tiene, y que baja un poco el nivel en el tema de la historia porque sencillamente todo lo demás está genial. Fijaos con qué temática ha conseguido ser uno de los mejores juegos de la generación. Dáselo a otra desarrolladora y te hace un destrozo. Pero Rockstar siempre merece la pena. That's the way it is. That's the way it is. Good fortune touch your head.